hombre es un hombre y una persona que adolece de disforia de género, que es una necesidad que se llegue a este mundo con ella, es otra cosa totalmente diferente. Nunca he visto un hombre que se ha cambiado el sexo. Mi nombre es Alexandra Duón, soy de Mayagüez y tengo 23 años. Yo soy Lisa Maris Rodríguez Rodríguez, tengo 45 años de edad y vivo en San Juan, Puerto Rico. Ivana Fred, soy puertorriqueña y del pueblo de Río Grande. Yo soy Bárbara Santiago Soya, que nací con mi condición de disforia de género y que por necesidad tuve que ser reasignada de sexo con el aval de unos médicos que lo recomendaron. ¿Cómo tú te defines? Soy una mujer transexual, pero sobre todo soy una mujer. Sino una mujer transexual luchadora, podría decirte inteligente y fajona, es la palabra con la que me defino, completa. Yo empecé como una chica transexual desde que yo salí de la escuela superior. Desde el 2008, ahí fue que yo empecé a ser una chica transexual, porque sí era un chico homosexual, pero faltaba algo en mí. Y era eso, ser una chica transexual. Sentía que yo tenía, como te digo, yo era un nene con unas necesidades diferentes a todos los nenes que estaban a mi alrededor. Aquella que como yo llegamos a este mundo adoleciendo de lo que se conoce como disforia de género, en donde la criatura no reconoce el sexo con el que nace, se siente, se ama, se canta y se llora como mujer dentro de una sexualidad que no te responde. Tú te vienes a dar cuenta que tú no eres mujer en algún momento de tu día o de tu vida. Pues yo, fíjate, yo tenía una confusión en eso. Por eso te digo que sentía que me faltaba algo. Y ya cuando empecé a vestirme de mujer, que ya para el 2008 también empecé a hacer mis shows, pues sentí que eso era lo que yo quería, ser una chica completa todos los días. Nunca me relacionaba con personas del ambiente gay, lo hice después de adulta, que realmente no puedo decir ni que se me pegó, como muchas personas ignorantes dicen, ni que fue por no. Lo hice porque así lo sentía. Como la mente tú no la puedes operar, en estos casos optan por reasignar un sexo nuevo que vaya acorde a tu pensar, claro, y a tu sentir. Al sexo psicológico. Me considero especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que soy una mujer feliz, soy una mujer luchadora. Y eso me hace bien especial a las demás personas. Yo me considero auténtica. ¿Qué quiere decir eso? O sea que auténtica quiere decir que soy original y soy como nací. No, eso quien me hace considerar diferente o especial es la misma sociedad, es la misma batalla que lleva por la igualdad, donde me hace recordar que yo estoy en una posición mucho más beneficiada que aquellas que tomaron la misma decisión que yo y que hoy día son mujeres. La misma sociedad, la misma iglesia es la que me hace pensar de esta manera. Pero hasta que yo no vea que se abran esas puertas de la igualdad para aquellas que como yo tomaron el mismo paso, yo no voy a estar tranquila, porque páreme donde me pare y hable donde hable, tengo que hablar por conocimiento propio de que aquellas también son puertorriqueñas y necesitan. ¿Te consideras diferente o especial? No,
y digan lo que digan, y esté como esté, y con todos los años que tengo encima, pues me considero una mujer hecha y derecha, una mujer completa, gracias a la ciencia médica y a la comprensión de unos que se dieron a la tarea de resolver esta condición. Te puedo decir que fui privilegiada, porque siempre fui, y tengo que decirlo así, pues un nene con unas características muy particulares. Siempre tuve el cabello largo, el cabello lacio, una piel lozana, y unas características que avalaban a lo que hoy día soy. Y pues cuando iba a la escuela, la controversia que tenía era como que no era de burla, sino de que ¿qué es esto? Es como que algo raro. Mi mamá, pues siempre te puedo decir que tuve la aceptación con mi papá. No la tuve por completo, pero a medida que el tiempo fue pasando, pues sí me aceptó. De un principio, cuando mi mamá se entera de hacia dónde yo me iba a dirigir, porque pues en la escuela, como te estaba contando, pues le decían tu nena la vi en tal lugar o tu nena esto. Pues una de las tardes, mi mamá, cuando llegué a mi casa, me dice, ah, ¿tú quieres ser una nena? Bajo un ataque de furia me cortó todo el cabello, y ella entendía que con eso pues iba a lograr algo. Al contrario, fue un momento pues bien fuerte en el cual lloramos ambos. Y pues yo entiendo que desde ese día ella entendió que en empecé a que ella me cortara el cabello, ya mi vida iba hacia otro camino, y aunque ella se impusiera, pues yo no lo iba a hacer. Y esto te lo digo viendo ella, el sufrimiento que yo tenía cuando ella cortaba mi cabello. Desde ese entonces pues conocí a una chica transexual que me empezó a hablar del tema de las hormonas. Fue cuando empecé el proceso, y te diría que yo pienso que el choque de la sociedad tratando de frustrar la mente de mi mamá hizo que ella me aceptara tal y como soy. Pues hasta el sol de hoy te digo que tengo la mejor madre del mundo, y si no fuera por la aceptación de ella, yo creo que no hubiera llegado yo a ningún lugar. Desde que tengo uso de razón he sentido incongruencia con mi sexo biológico. Si nos vamos a llevar por edad, pues te diría desde que tengo 5 años, recordando una anécdota de cuando me preguntaban en kindergarten qué tú quieres ser cuando seas grande. Irónicamente yo decía policía, pero la realidad es que quería decir mujer. Pues mira, yo cobré conciencia que yo era diferente desde bien chiquita. Yo siempre supe que yo era así, como a los 7 o 8 por ahí también. Desde bien pequeña, 3, 4 años. Imagínate que para el Día de los Reyes, que es una festividad tan cultural y tan arraigada en nuestro quehacer, mis padres me traían, a manera de Reyes Magos, juegos de niños. Y yo tenía que luchar en mi vecindario contra todas las muchachitas para intercambiarle el juego de niños a cambio de que ellas me prestaran sus muñecas y sus juegos de café. Pero yo me las ingeniaba, y yo siempre era la mamá de la muñeca, porque yo tenía una capacidad un poquito más arriba de lo que cualquier niño podía tener, porque acuérdate que a mí personalmente la vida me robó la inocencia. Con todo eso para no salir tan herida ni tan maltrecha de aquello que me tocó vivir. Yo diría que toda mi vida he sido mujer, y mi cuerpo y mi alma y mi espíritu se ha desarrollado como mujer, pero por la denegación de la sociedad, de familia, religión y algunas instituciones públicas, entre otros factores, me impidieron ese desarrollo como mujer. Fue rara, porque uno es niña y a veces uno no sabe las cosas que hacer, porque los papás siempre te inculcan que si los nenes son con los nenes con las nenas y las nenas con los nenes. Yo tenía que bregar con aquellos adultos que me señalaban. Que te estás hablando desde bien pequeña. Desde bien pequeña. Pues yo no pude ser tan niña. Yo tuve que convertirme de ahora para ahora en una niña adulta, porque si no hubiese terminado masacrada por toda aquella gente que me rodeaba. Pero mis padres
padre y mis hermanos, o sea, mi familia, me achacaba de que esos juguetes no eran apropiados para mí. Yo diría 8 o 9 años. Era del pensar de que quienes estaban equivocados eran ellos, no yo. Y mantuve esa posición a través de todo el curso de mi vida. Quienes estaban erróneos eran los médicos, los curas, los sacerdotes, las monjas, mi mamá, mi papá, todo el mundo. No fue nada fácil porque era una situación de todos los días, de hora a hora y de minuto a minuto. Era un problema que tú no lo podías enganchar en el closet, en la cartera o en una gaveta, porque él caminaba contigo. Y no era fácil. Yo pienso que sí, pero pienso a la misma vez que no. Porque siempre mis papás me inculcaron que el varón con la hembra y la hembra con el varón. Y eso era algo que era difícil. Mi papá siempre me llevaba a la iglesia y estaban con eso, que siempre era, los varoncitos eran los fuertes, que no lloraban y esas cosas. Yo creo que no hubiera escogido, siempre me he sentido mujer. Escoger como tal, pues sería mujer, pero físicamente, pues, nací con un miembro que no era apropiado para mí. Bueno, la transexualidad puede ser una condición con la que se nace, donde la criatura no acepta o reconoce el sexo con el que llega. Pero la transexualidad, para tú cambiarte de sexo, buscar la ayuda, tener la necesidad de dar ese paso, tiene que venir bien acompañada de lo que se conoce como disforia de género. Claro. Si tú no adoleces de disforia de género, entonces te quedas en ese renglón que pareces una mujer, pero que tú no quieres ser mujer. Ay, no. Yo entiendo que yo nací en el cuerpo correcto con la misión de venir a educar a unas personas y marcar la diferencia de que no todos somos iguales y que si yo no fuera una transexual, antes de mano se estuviera tocando, ustedes no estuvieran grabando esto y no fuera nada, so que... Aproximadamente, ¿cuánto sale una operación de reasignación? En los Estados Unidos de Norteamérica está desde $14,500 hasta los $30,000. Wow. Pero promedio $20,000. Wow, es mucho dinero. Demasiado dinero. La barrera es el dinero. Muchas veces la barrera es el dinero porque estas operaciones son muy costosas. Pero ya con el pasar del tiempo y poquito a poco yo sé que lo voy a lograr. Sea como sea, bajo las condiciones que sea, eres una mujer. Pero aspirar y se ven bellas y parecen artistas de cine. Pero la gran mayoría me dice, no, yo no quiero ser mujer. Yo uso mi miembro viril para gratificarme y como modus vivendi para ganarme la vida en la calle. No necesariamente todas tienen el deseo de incurrir en una reasignación de sexo y eso no te hace menos transexual que otra. Ellas son transexuales mientras sean jóvenes y bellas. Porque una cosa es tú aspirar a ser una reina de belleza y otra cosa es tú aspirar a ser una mujer. Sí, es difícil. Es difícil, pero no imposible. La falta de recursos aquí en Puerto Rico, el discrimen. ¿Eso es común a otras mujeres trans? O sea, el que no lo hace por falta de recursos. Por falta de recursos. Muy pocas personas, muchas hay vestidas y aparentan ser mujeres que no quieren ser mujeres. Es algo bien distinto. Pero la frontera del transformismo, del travesti y del transexual es bien pequeña. Lo mismo se brinca la transexualidad al transformismo y del transformismo al travesti. Por eso es que tú ves que muchas que dicen llamarse transexuales terminan haciendo show en una barra gay que entonces las categoriza como un hombre vestido de mujer. Lo primordial es la esencia.
nada más de ahí, después de la esencia lo demás fluye según como sea tu entorno. ¿Cómo tú describirías el trato que reciben en Puerto Rico las personas trans? Bien cruel y bien hostil. Diría que el trato ha sido malísimo, desde lo micro hasta llegar a lo macro, y cuando te digo lo micro te estoy hablando de la educación, y al llegar a lo macro en el empleo. Se le limitan todas las puertas, las transexuales están siendo las personas que están excluidas en todo el sentido de la palabra. Pienso que en Puerto Rico la gente todavía cree que la transexualidad es un tabú. Y están equivocados, ya la transexualidad es algo que lo encuentras en todas las esquinas, como uno dice. En Puerto Rico es un país que lamentablemente ni tan siquiera las hormonas se pueden conseguir de gratis, a menos que no tengas un doctor que pues quiera, tenga conocimiento y sí te pueda brindar una receta. Pero realmente aquí hace mucha falta la educación en cuanto a lo de la salud para los transexuales, porque no hay nada. Que si debería ser es la pregunta correcta, pues yo entiendo que sí. ¿Tú crees que hay prejuicio? Hay prejuicio. ¿A qué tú entiendes que se debe? La ignorancia, y no solamente la ignorancia, sino la mala fe de muchas personas. ¿En qué sentido la mala fe? La mala fe, pues, es que uno es trans, pues, a ver esa burla, ese rechazo y ese discrimen, pues, nos declaran la queja como enemigos. ¿Cuál es la primera experiencia de discrimen que tú recuerdes? Bueno, recuerdo que en algún momento, cuando estaba estudiando enfermería, me di con una profesora que tenía unos valores totalmente diferentes a los que eran los míos. Y obviamente pues no estaba de acuerdo con mi preferencia sexual. Y me sentí, sí, rechazada y discriminada, puesto que ella me quiso imponer el que yo cambiara mi forma de vestir y mi forma de actuar para yo poder educarme y ella ir conmigo a hacer lo que serían en ese caso las prácticas. Cosa a la que yo me impuse y pues le di la batalla y no hice lo que ella quiso. El mayor rechazo de gente, obviamente, que no me conoce, que Uno llega a los sitios y tú ves a la gente cuchicheando, mira, dice, eso es un hombre, o eso es un pato, o eso es lo que la gente dice. Y pues pienso que la gente me rechaza porque no me conoce. Ya cuando yo consigo una amistad nueva y me conoce, ya todo el mundo es como conmigo, bien chévere. Tuve problemas con una maestra que delante de toda la clase fue la primer burla abierta que recibí. Que me dijo, como yo tenía el pelo tan bonito, pues yo misma me lo arreglaba. Esto fue en quinto grado. Me dijo, ¿por qué tú no vas al Beauty Parlor conmigo mañana, hoy viernes? Que yo voy a ir a recortarme el pelo. Todo el mundo, todo el salón comenzó a reírse. Una burla colectiva. Sí. Fue la primera que yo recuerdo y de las muy pocas que recibí. Entonces yo, al sentirme agredida, le dije, ¿por qué usted no se va con mi papá, que es más grande que yo? Y entonces ella me dijo, pues como tengo que ir con tu papá, si tu papá no viene el lunes a la escuela, tú no vas a entrar. Fue fuerte, pero no tanto mi familia, sino más bien la sociedad, la escuela elemental, que tuve problemas, tuve hostigamiento, burlas, rechazo, discrimen, abusos. En mi caso, yo tenía el cabello largo y me lo mandaban a recoger, pero tuve la virtud, porque para mí es una virtud, el que me apoyaran los profesionales de los sitios en donde yo iba a hacer la práctica. Con quien tenía la verdadera batalla, pues era con la profesora. Yo soy estudiante de enfermería, yo soy enfermera, yo terminé. Cuando yo iba a hacer mi práctica en uno de los hospitales de aquí de Mayagüez, cuando mi profesora lleva mis papeles y pues ven que pues, yo soy una chica transexual porque mi foto está de mujer y mi nombre todavía está de varón, la persona que coge el personal allí le refirió a mi profesora que yo me tenía que cortar el pelo para yo poder hacer la práctica. Y yo pienso que yo no tenía que cortar mi pelo porque yo soy la persona que yo quiero ser, no la persona que los demás quieren que yo sea. Y yo de eso me afectó mucho. Pero seguí hacia adelante y se practican los demás hospitales aquí en Mayagüez y nunca fui rechazada. ¿Cómo te sientes cuando eres víctima de rechazo o de crimen? Me siento bien mal, bien destruida y con la autoestima por el piso. Pues me siento frustrada, me siento mal porque pues obviamente, basándome a lo que ya expliqué, el discrimen en el sentido en el que lo sentí,
pues es algo bien triste, que es cuando uno se quiere educar, que es un derecho que tiene todo ser humano. Y pues es triste porque uno dice, wow, o sea, van a cerrar las puertas en algo tan elemental que todo el mundo puede hacer y quiere hacer por simplemente yo ser una transexual. Entonces yo me encargué de decirle a mi papá durante todo el weekend que ella me invitó para el biripalo, el que me dijo que me hiciera rolo, lo cual no era verdad. O sea, tú estabas herida. Estaba herida y estaba ensañada en contra de la maestra. Entonces mi papá, que tenía un problema bien grande con mi situación, se molestó a tal grado que fue a la escuela en una actitud un poco desafiante hacia la maestra. La cuestión fue que la sangre no llegó al río en ese incidente, que fue la primera burla que recuerdo que recibí de parte de un grupo. ¿De quién ha recibido el mayor rechazo? ¿De qué sector? ¿De qué gente? El sector laboral. De la comunidad LGBT, lamentablemente. Te lo digo en el sentido, pues a veces hay comentarios o pueden haber burlas que te hacen sentir mal, cosa pues que no me pasa con la comunidad heterosexual. Yo entiendo que está la transexualidad que se expone a la vista y están todas aquellas que se sienten ser mujeres, pero que no se atreven tan siquiera depilarse una ceja. Entonces, la mayor parte de las burlas, de los empujones, de la incomprensión y de la intolerancia que afecta a estas personas viene de la misma gente que quisieran ser como ella y que no se atreven, incluyendo la comunidad LGBT, que ahora es que está sacando un poco la cara, pero yo he escuchado mucha gente que dicen que las transexuales no lo representan. Ser transexual nada más es sinónimo de valentía. He recibido apoyo de buenas amistades, no solamente dentro de la comunidad LGBT, sino fuera también de la comunidad LGBT, y hasta algunas personas fundamentalistas y religiosas. He recibido el mayor apoyo de mis amistades. Mis amigos siempre están a la mano conmigo, siempre, nunca me dejan sola. Siempre ellos están, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer esto, sí, vamos. Ellos nunca me dejan atrás. Lamentablemente, en general, de la comunidad heterosexual. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? Pues mira, yo soy bien sincera. Yo entiendo que en el caso de las transexuales somos bien prejuiciadas a nivel general, pero mucho más por la misma comunidad LGBT. ¿De verdad has recibido apoyo de personas fundamentalistas? Sí. Interesante. ¿Qué tipo de apoyo, qué te dicen o cómo lo demuestran? Bueno, en creerme, aceptarme, en tratarme bien. Mayor parte de la población femenina, pero últimamente los varones me están aceptando actualmente. Mi comunidad conmigo es espectacular, todo el mundo siempre está pendiente a mí. Ahora que estoy compitiendo en mis Puerto Rico Gay, todo el mundo es como que, ay, qué bueno, qué bella, felicidades, que te vamos a seguir apoyando. En el residencial, que mucha gente le tiene miedo y dice que son los malos. En el residencial es donde más he tenido apoyo. Es algo bien bello. Es algo que tú dices, wow, la gente está aprendiendo cada día. Me siento contenta, me siento orgullosa de mí misma y pues cuando veo esto me siento satisfecha de saber que lo que en el pasado para mí era una limitación, hoy en día pues es algo que logré. Viva, aceptada, y bien valerosa. ¿Tienes o has tenido novio? Sí. ¿Te agrada la idea de casarte algún día? Sí, no la descarto para nada. ¿Te gustaría casarte algún día? Sí. Tenía una pareja, pero no era como una pareja, porque era como escondida. Ahora mismo no estoy casada, aparezco dentro del escalafón social como una mujer divorciada. ¿Cómo tú describirías a tu esposa ideal? Bueno, yo físicamente me gustaría que fuera alto, mayor, más o menos de mi edad posible. Mi esposo ideal, siendo sincera, pues el que me inventaría solamente yo, porque ideal no hay nadie. Mi esposo ideal sería una persona que me entendiera en todo,
que estuviera mano a mano ahí en todas las actividades que yo hago, en mis shows, si quiero estudiar algo, que esté dándome la mano, en todo, que sea una persona que me complazca en todo. De características físicas finas en su cara. Intelectual y bien caballeroso. Claro, que te trata como toda una dama. Definitivamente que sí. Me gustan los hombres fornidos, blancos. Encontrar una persona que sea afín o acorde a mi forma de ser va a ser bien difícil. Tendría que ser un hombre bien inteligente y desafortunadamente ese hombre bien inteligente todavía no ha llegado. Y emocionalmente, porque sea sincero. Sí, siempre he dicho que sí, puedo estar con un chico gay, pero tiene que ser bien varonil. Me gustan mucho los hombres straight, pero a veces es muy difícil porque pienso que la comunidad heterosexual está un poco aislada en cuestión de educación. Y mi chico ideal sería un chico straight que se viera varonil, que esté conmigo de manos en el mall, que vamos a la playa y vamos a todos sitios y no se avergüenza de mí. Pues me veo una chica transexual completa, ya con mis operaciones hechas y todo. Me veo, pues, si Dios quiere conseguirme un novio, a ver qué pasa y pues me veo trabajando en mi profesión. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Bueno, yo espero verme realizada por completo y lograr todos mis sueños. Okay. Hacerlo realidad. Ay, wow, buena pregunta. En mi caso en particular, y tengo que pues, ser sincera en esto, las alteraciones físicas, y me refiero pues a lo que he hecho en mi cuerpo, pues basándome en lo que he estudiado y a lo que he leído, pues lamentablemente pienso que es un deterioro muy fuerte y probablemente con unas complicaciones médicas bastante graves, ya que pues en mi caso utilicé lo que es el silicón y sé que pues a largo plazo eso me va a traer unas complicaciones. En carácter de persona, pues una transexual exitosa como me describo hasta el día de hoy. Vamos a suponer que aparece un genio en tu vida. Un genio, ok, está bien. O una genio en tu vida. Y te dice, te voy a dar 3 deseos. ¿Qué cosas tú pedirías? Bueno, casi toda sería a nivel personal. ¿Por eso? ¿Qué pedirías? Mejor economía. Si me consideran 3 deseos, wow. Uno sería, mi mamá está en depresión. Me encantaría que uno de esos 3 deseos fuera que mi mamá saliera de esta depresión que tiene, porque he tratado de ayudarla, pero es un poco difícil. Pues si fuera en este momento, para mí, mucha salud. 3 deseos serían, aunque una maternidad no hace una mujer, y aunque yo críe 2 muchachos, me hubiese gustado haber sido madre natural. Mi segundo deseo sería, Que todo el mundo cambiara la mentalidad y fuera más unido en todo Puerto Rico con todas las personas transexuales, bisexuales, lesbianas y gays. Pero sobre todo completar mi proceso de transición, okay. Hacerme la operación de reasignación de sexo. El segundo es tratar de lograr que la gente entienda que se necesita de los parámetros de lo que puede ser una igualdad casi total en el mundo, que eso va a ser imposible, porque cuando se resuelve el problema de la transexualidad van a resurgir otros problemas. Salud para todas las personas que tengo a mi alrededor. Y el tercero sería pues ser una chica transexual completa, porque sí me considero transexual porque vivo como mujer 24/7, pero me encantaría ya en los próximos años operarme y tener mis senos y ser toda una chica como cualquier otra. Y alguna que otra cirugía que me apliqué. Ok. ¿Y qué más te podría decir? Ser feliz. Y número 3, tratar de que los políticos y las personas versadas y que tienen injerencia en esta situación entiendan de una vez y por todo que todos somos hijos de una sola constitución y que con esa manta tenemos que arroparnos todos, porque nadie puede ser mejor